Ana Beatriz Pérez Osuna es caraqueña. Ustedes la conocen muy bien, pero no por su nombre verdadero, sino por Nitu Pérez Osuna. Muchos años de periodismo, desde muy, muy joven. Más joven todavía, ligada a la política por su padre, que fue uno de los fundadores del partido COPEI y es presidente del Congreso Nacional, como fue José Antonio Pérez Díaz y por su madre, María Cristina Pérez Osuna, que fue expresidenta de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, uno de los eh, logros de lo que llaman Cuarta República más importantes para, que se hicieron en la historia de Venezuela eh, sobre eh, la sociedad, para enriquecer y culturizar a la sociedad. Además, tiene como padrino a una persona que yo quise mucho, una bellísima persona como fue luis herrera campis. Así desde es. muy pequeña, vuelvo a decir, estaba metida en política porque escuchaba a su padre, no, y las discusiones de su padre. claro que esa política es totalmente diferente a la de ahora. parece que ya esa Venezuela no existe, a pesar de los defectos, porque nada humano es perfecto. Por eso que eso, y tú me perdonas, te dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no lo creo. Dios no nos pudo haber hecho a nuestra, a su imagen y semejanza. ¿Ok? Porque seríamos perfectos. Pero bueno, bienvenida, Anito. Un gran abrazo, Napoleón. Me encanta, como siempre, estar contigo. Te sigo. Con alguna frecuencia, a la que me permite el tiempo. Te he visto programas fabulosos, realmente. Y bueno, encantada de estar aquí contigo. Y bueno, tú, tú lo sabes mejor que yo. Por supuesto que no somos perfectos. Yo no sé si me estás escuchando bien. Espero que sí. Perfectamente bien. Y además, sí. me faltó decirte una cosa. Ajá. Te agradezco porque hace un par de horas eh, estaba totalmente agotada, a punto de caer en la cama. Estás regresando de una reunión muy importante en Bogotá, justamente horas atrás. Y así todo, te pude convencer de que hiciéramos esto hoy. Bueno, tú no tienes que hacer mucho esfuerzo, porque para mí siempre es placentero y además es de verdad un honor estar en tu programa. Ay, Emí, en tú dile la no, verdad. No, pero yo no lo digo. Que si como un... lo propongo, no, 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 que no. Si me lo ya propongo, va, me va. puedo convertir en una pesadilla para no. ti y prefieres... Yo sé, eres... no, yo sé que tú eres una pesadilla, pero tú eres de verdad. Yo te voy a decir, tú eres un ícono del periodismo venezolano, de la televisión venezolana, un hombre que, que, que todos hemos seguido. Espérate que voy a quitar aquí el... Porque entonces no nos va a dejar hablar el... el, el ¿Cómo se llama esto? El, el correo. Este, y, y siempre me... Yo te admiré mucho en, en el pasado, digamos, cuando yo era una niña. Este, a, y, y a lo mejor tú no lo recuerdas, ¿no? Pero una de las primeras entrevistas que yo hice... Como estudiante para un trabajo, te la hice a ti. ¿Pero qué la... programa tenía yo? Eh, Tenías Subhumana? un programa de radio con otra persona. Ah, tenía... y Adolfo Martínez Alcalá, mi padre. No era Adolfo Martínez Alcalá. Cecilia Martínez, mi madre. No, tampoco, que me encantaba. Mi Cecilia Martínez me encantaba. Qué bella y... persona. Qué, be... qué mujer. Dios esa mío. sí es la es, es, imagen y semejanza de Dios. Ella no, sí. Yo te digo una cosa, esa era una mujer que uno llegaba a hablar de una cosa y terminaba en otra. Y era, era una historia de la vida en todos sus aspectos. Era un, no, una cosa fuera de serie, de verdad. Pero bueno, no recuerdo con quién estabas, tenías un programa de radio, pero yo te hice una entrevista sobre los inicios de la radio en Venezuela, porque era un trabajo de radio. Este, y entonces me habían pedido eh, eso de tarea. Y recuerdo que yo te llamé, te conseguí en la emisora, ese programa era como mañanero. Y tú me citaste como a las 10 de la mañana, y creo que esa emisora quedaba subiendo por la Florida, si mal no recuerdo. No, programa? no, tú estás hablando de Radio Capital, que tenía un programa toda la mañana. Estaba yo solo, solamente que en la primera media hora. La, la, eh, iniciaron el programa primero para que Adolfo y yo hiciéramos bueno, Martínez la primera Alcalá mediodía. También lo entrevisté, pero bueno, no recuerdo. Pero yo sí sé que la primera entrevista que yo hice en mi ah, vida bueno. como estudiante te la hice a ti. Entonces, este, no es que tú seas mucho más viejo que yo, tampoco es así. Este, pero tú eras un hombre ya instalado en los medios, digamos. Yo era un estudiante y la verdad es que me, me, me encantaba escucharte en la radio. después me, Qué me, bueno. Lo estudiaste y, periodismo en la Universidad la Católica. Católica Andrés Bello, sí, supongo sí, sí. que estudiaste en un colegio de monjas. Claro. Que no sé quién te enseñó a ser tan peleona como eres, porque <laughs> el gobierno te prohibió eh, globovisión, te eh, cayó, eh, en fin. Y tú peleando y de tus decirte, derechos. Y tu casa, que, que fue mi casa mucho tiempo, que fue benedición, a cada rato me castigaban. ¿Sí? Sí, yo a cada, a cada rato tenía un castigo. Este, Pero es era... que definitivamente yo estudié, yo trabajé en una benevisión que nada tenía que ver con el pasado. Yo jamás vi eso, nunca. Bueno, a mí nadie eres... me dijo, no, entrevista Napo. a fulanito de tal, no debes a entrevistar a fulanito de tal. Nada. Toca ese es... tema o no toques el otro. Nadie. No, Napo, tú eras un... Tú eras un personaje, tú eras el periodista estrella, yo era una reportera. ¿Y cómo me castigaban? Qué bueno, este, no sales a reportear más y ahora eres redactora hasta que me dé la gana. Ah, pero usted debe haber sido el jefe de prensa. Bueno, claro, pero mm. tú, eras, tú, eras, tú eras bastante independiente en el sentido que tú tenías tu programa, este, tú lo producías con tu equipo. Yo no, chico, yo era una periodista y gafa. Este, que quería también este, ser lo más libre posible y, y bien sabes Napoleón eso tampoco es que no, no vamos a decir que la censura es absolutamente viene de estos tiempos la censura ha existido siempre hay intereses este, bueno entonces de repente hay cosas que no les gusta pero por supuesto que nunca ha comparado con esto o sea jamás claro. eh, y He hecho... decir, por ejemplo a mí en Globovisión también me censuraron a mí en me censuraron unos cuantos programas. Ahora, yo no iba a renunciar, después que me habían publicado, no sé, tres mil programas, renunciar porque no me, no me permitieron sacar tres o cuatro. O sea, claro que me molestaba, eh, pero esa era la lucha, pues. Este, Uno siempre trataba de convencer para que el programa de uno saliera, como uno lo había grabado. Pero si les parecía en algún momento, que te advierto, no fueron más de cuatro veces, en, en 18 años que estuve allí. Este, bueno, mira, eh, uno, uno sopesa. Ya va, aquí soy bastante libre, aquí me han dejado decir bastantes cosas. Este, no voy a dejar eso por este, este pleito. A que no sabes, la única persona en toda mi, eh, mi vida como periodista que me censuró. Alberto Una sola Rabel. vez me censuraron, no me estoy acordando. A que no sabes quién, porque es un amigo común que queremos muchísimo. Alberto Rabel. No, con Alberto, ah. Rabel, a Alberto Rabel le renuncié. Ah. No, no duré con él ni tres meses. Yo creo que él es muy valiente, que tiene mucho valor, lo que tú quieras, pero yo no trabajaría con él. Eh, no, Oscar Llanes. Imagina. Yo estaba pero empezando, pero déjame aclarar qué fue lo que pasó. Claro, yo estaba claro. empezando en televisión, en un programa absurdo en el Canal 5, que <laughs> se llamaba absurdo por el título. El título es Noticiero para las generaciones futuras. Y decía, de ese programa. No van a ver este noticiero porque no han nacido, no existen todavía. Entonces estamos haciendo un noticiero para que lo vean unas generaciones que no han nacido. Entonces en esos días llegaba un cantante español que estaba muy de moda y que sigue siendo muy famoso en España, que hizo, entre otras canciones que hizo, una dedicada, entre otras, a mi abuelo. Por un movimiento sindical que hubo mucho antes de Franco, ¿okay? eh, junto con otro gran dirigente, Manuel Llanesa, estoy hablando de España. Uh -huh. Entonces yo llamo, y digo, uh, entonces lo llamo para que hiciéramos un programa con canciones que él tenía de moda normales y corrientes, él tenía en ese, modo, en ese momento payarinos y no sé qué color. Y entonces se me ocurre, es un cantante de protesta. Ajá. Y el Canal 5 quedaba en una colina y se veían todos los ranchos atrás. Ese era el primer gobierno de Caldera. Y entonces, Oscar Yanes se entera que yo voy a hacer ese recital en ahí que se van a ver todos los ranchos. Que entonces me llama, <laughs> oiga, joven, nosotros no éramos amigos, ni no, yo lo conocí ese día. No, y después nos hicimos grandes amigos. Porque una bellísima persona, por cierto. Muy Oiga, bien. joven, ¿cómo se le ocurre a usted, no? Hacer un programa y querer tener como fondo los ranchos. Digo, ¿y por qué no? No existen, ¿no? Y entonces, digo, no, es que este es un canal oficial. Los ranchos no existen. Dios, Dios. Dios. Entonces, no fui, no fue. No, sí, pero no con los ranchos de fondo. Ah, perfecto. Total, lo importante <laughs> era el cantante y lo que cantaba. Claro, es que esas perfecto. son las cosas que uno sopesa. ¿Qué mm. es lo que yo quiero, el cantante o, o, o lo otro? Lo otro me gustaba como escenario para que vean que es Venezuela y tal, pero yo te entiendo. De Mira, todos los programas que hiciste. Por cierto, pero ya va, ese, sí. ese noticiero después lo condujo Isa Dobles el de la, el noticiero de las generaciones futuras sí señor ¡Ah! después lo condujo Isa Doble y te voy a contar más y después lo condujo Mercedes Perejosa mi hermana no y todo y ninguna renunció a ese nombre absurdo nadie renunció a ese nombre absurdo pero es que ahora es que tú que me lo estás diciendo es que yo estoy diciendo realmente es absurdo porque no son generaciones que no han nacido claro eso fue lo que yo dijo Oscar Yanes mire cuando, porque yo sí le renuncié, digo, mire, yo puedo hacer sí, otros programas, lo que, lo que usted quiera, pero no me ponga a hacer un noticiero con él, porque van a creer que soy yo el que inventé ese nombre, porque soy pero el que doy la, la cara. Tan, 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 me acuerdo, tan me acuerdo que yo soy periodista por uh -huh. mi hermana. Yo la veía, que ella salía tan feliz todos los días a trabajar y se maquillaba y se peinaba, que yo decía, yo quiero hacer eso. Porque, la productora, la productora no voy a mencionar el nombre, ¿ok? Porque ah, además debe ser amiga tuya. Era insoportable. <laughs> Ay, insoportable. ¿Que tenía el cabello así? Sí. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Y tenía la cara como el cabello. <laughs> Ay, no, 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 no sé, no, no sé, pero la recuerdo perfectamente. Mira, de todos los entrevistas que has hecho, pero mírame, día, ya vamos a no, hablar de no, actualidad. No, no, no sé, no, no sé, nosotros vamos a hablar una cosa y entonces nos vamos. A bueno, Por eso, ¿sí eso es lo motivo? bueno de, eso es lo bueno de YouTube. Claro. Y la no, gente, ya, la... si no le gustó esta parte entonces se va. Bueno, déjame ir un poco más adelante porque a mí lo que me interesa es que me hablen de alexa Saab y que Ajá. me hablen de lo que pasó en Bogotá y que me hablen de cómo se está perdiendo la democracia en el mundo, eh, en Venezuela, si tiene salida. Eso es lo que a mí me interesa, pero cómo es la salida. Pero de todas las entrevistas que tú has hecho, ¿cuál es la que más te llegó, de la cual te sientes más entusiasmada, más orgullosa? No, mira, sin duda alguna que la que le hice a Chávez. Pero no porque yo me sintiera orgullosa de, de, lo, que, de lo que él dijera o de que yo haya aprendido, que haya sido una entrevista enriquecedora. No sino porque Chávez pasó dos días amenazándome, incluso un día en cadena oficial, diciendo que él iba con sus charreteras llenas y sus alforjas y tal. Y entonces, bueno, voy a entrevistar ahí, me voy a entrevistar con, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llamaba el gordo este? Rosendo. Rosendo. Rosendo, ¿cómo es que se llama? Sí, ni tú, Perejozuna, la Perejosuna. Era una cosa realmente, un, era un amedrentamiento de un dictador, porque era un dictador. Pero entonces, eh, eh, contigo no fue adulante, porque yo no conocí una persona más simpática por un lado, pero más adulante que otra, que, que nadie, de verdad, hasta Chávez Frías. Lo que pasa es que fíjate, yo lo había entrevistado como dos veces antes, ¿no? Entrevistas, digamos. Eh, en relación a que había salido, después en relación al 4 de febrero y tal. Y esta fue la primera entrevista, yo nunca le pedí una entrevista. Y él, él la dio, él, él me llamó. Pero claro, él llamó... porque él se la pasaba pidiendo entrevistas. Y claro. en cambio, en, la, en las elecciones, Salas Romer no quería dar entrevistas a los medios nacionales porque decía que él estaba ganando en el centro del país, que no necesitaba entrevistas nacionales. digo, pero Salas Romer, vas a perder así. Bueno, eso no pasó conmigo tampoco, uh -huh. pero yo no le pedí nunca entrevistas como presidente al a, a señor Hugo Chávez. Yo le pedí como candidato, es más, yo prometo nace con una entrevista a Hugo Chávez, este, y después le hice un, o, o, un par de ellas más, siempre como candidato, este, pero, eh, la, la, y antes, como, como golpista y tal, ¿no? Nunca tuvimos buen, buen feeling, nos tuvimos, no, no, no nos caíamos simpáticos. Pero él pidió esa entrevista y a mí me anuncian eso un viernes y la entrevista era el lunes. Incluso hasta me había cambiado. ¿Puede ser que tu programa está en el primer lugar en Globovisión? Bueno, no sé, pero lo que te puedo decir es que la, eh, mi programa salía los martes en ese momento y, el, y él cambió hasta el día, dijo que era el lunes. Entonces, bueno, la verdad es que pasó ese fin de semana en eso y tal. y y bueno, mira, este, no, eh, él cuando llegó sí me dijo que yo estaba muy bonita, que estaba hermosa, fue la palabra, y yo le dije que muchísimas gracias, que yo lamentaba no poder decir lo mismo de él. Bueno, porque yo también soy así, a mí no me parecía él nada guapo, por supuesto. No, no. Y después me atreví a darle un consejo, le dije, Ay, por cierto, el eh, presidente está usando unos pantalones blancos y una cosa así verde, como horrible, como parece como de militar, en la campaña y los pantalones blancos, en televisión, entonces usted se ve es muy gordo. Este no se ponga más eso. <laughs> la verdad es que no fui muy simpática en ese aspecto, ¿no? Pero digamos que me traía un poco cargada, porque tenía muchos días en una amenaza constante. Pero ¿por qué es la entrevista que más yo quizás recuerdo? Eh, bueno, porque era un país, todo un país pendiente de esa entrevista, Creo que era la última ya de una serie que él venía haciendo y en la cual había golpeado muy duro a, a todos los, los colegas. Eh, yo, por supuesto, claro que tenía este, mis aprensiones, pero dije: No, esto es una entrevista más, solo que me preparé mucho. Sí, me preparé muchísimo. No tienes una idea de cuánto me preparé. Y, y debo, debo decirte, debo confesarte que el 80% de las cosas que yo imaginé que él iba a hacer las hizo. Así que yo también estaba preparada este, para mi respuesta. Fue un, un debate duro. Eh, hay, hay, algún, día te, algún día haremos un programa sobre esto porque te tengo, tengo muchas anécdotas dentro del programa. Claro que me trató a me, al principio fue grato, pero después trató de amedrentar como los amedrentó a todos. Me quitaba los papeles. Este, eh, bueno, mucha, eh, tenía el, 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 el estudio lleno de se llevó como a 12 ministros y los tenía allí sentados, a los 12 ministros, más la casa militar. Este, y yo le prohibí eh, a, a, a la directiva del canal que bajara. O sea, fue una de las condiciones que les puse. Yo no quiero a nadie en el estudio, yo quiero estar sola con mi equipo. Eh, ¿Por qué? Porque yo sabía que le iba a hacer eso. Y yo necesitaba decirle al público. Que yo era una periodista con, una, con un bolígrafo y un micrófono, y él era el presidente en Manda Más, que venía con casa militar, soldados y ministros a amedrentarme. Está bien bueno. Sí. Era parte de lo que yo había estudiado porque sabía que eso iba a pasar. Pero en ningún momento trató de irse. Eh, eh, hubo un momento. Y pues yo, yo ahí... también hubo un momento, pero es que era muy grave, porque a mí fue Carratú Molina, creo que me dio el video de Chávez en La Habana cuando él se descubre abiertamente como admirador de Fidel Castro, ¿te acuerdas, no? Claro. Y nadie conocía ese video, nadie lo había visto. Y entonces eh, él fue al programa en la mañana y yo se lo puse completico. Y entonces él dijo, "Si ese video sigue en el aire, me voy." Y se levanta. Y yo digo, bueno, pues va a seguir en el aire y así tenemos más tiempo de, de transmitirlo. A lo mejor hasta lo repito, le digo, eh, porque eh, va, va a faltar tiempo de programa. Y fue Luis Miquelena quien le dijo: si te levantas y te vas, pierdes la discusión. Y por eso se quedó. Y te voy a decir una cosa: yo recuerdo ese programa perfectamente. Recuerdo, y bueno, ese video es, es historia. Uh -huh. o sea, t -t -t todos lo usamos, todos lo vemos. Pero sé, me acuerdo perfecto que tú fuiste el que lo pusiste al aire. Y después de ese de Chávez Frías, fíjate que incluso yo entrevisté a Fidel Castro y le dije hasta cuándo él justificaba su dictadura, y lo entrevisté en La Habana. Ajá. Y para mí esa no fue la mejor, la, la entrevista que me pareció más valiosa. A mí la entrevista que me pareció más valiosa, tanto de radio como de televisión, es una hermosísima, hermosísima, hermosísima que me dio el papá de Boris Isaquir. Imagínate, así ah, que te contaba. Yo siempre lo leo en el Nacional, eh, como él descubre a Venezuela. Él es un cineasta nato, él ve eh, sus, sus ojos son cámara y cónchale qué entrevista más hermosa. Siempre hablo de esa entrevista, pero hay, es muy largo de contar. Ojalá alguien la tenga y me la mande para poderla transmitir. Sería, bien bueno, de ¿Ah? ¿Sería bien bueno verla. También me encantaría tratando, volver a verla, rescatar, claro. Yo, yo estoy tratando también de rescatar algunas. Por cierto, que en estos días me llegó una eh, que le hice a Cilia Flores, cuando era, imagínate, tu candidata a diputada. Y, y recuerdo que la invité porque eh, acababa Lina Ron de caernos a bombazos en, en Globoción, a Granadas. Y el pedacito que he visto, porque te confieso, estaba viajando y no, no lo vi completo, es una defensa de, de esta señora, Alina Ron, porque, pero además una cosa rarísima, porque ellos hablaban de la paz, pero la paz es con bomba. Y ese discurso, por cierto, estaba, estaba, era, era mucho más agraciada, ¿no? Eh, el poder la, no, no le ha hecho mucho bien. Pero es que ellos, eh, esa mujer, esa delincuente, eh, empezó su carrera delictiva muy joven como asaltante de bancos. Sí, sí, este. pero lo que te quiero decir, este, yo, eh, hay que rescatar las entrevistas, ¿no? Eh, yo también ando en eso, tratando de rescatar. Fíjate que la de Hugo Chávez yo no la tengo, no está completa en ningún lado. Este, tengo la transcripción escrita, eso sí. Pero no, no, la tengo completa. Este, así, es, es que mira. Y ¿La que entrevista andan... más hermosa que has hecho? Lo que pasa es que tampoco está. Esa se la hice a mi papá. Y por supuesto era la más hermosa, porque era mi papá. Y mi papá era un tipo, mi papá era un poeta, chico, un poeta y un deportista prestado a la política, a esa política con P mayúscula, ¿no? Este, eso que era el servicio público, de verdad, no, no no mercadear, no llenarme de dinero, no un negocio, no, 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 era servir. Entonces, mira, es otra gente, yo también le hice una vez una entrevista a Luis Herrera, este, también te puedo decir que fue hermosa. Eh, y era una época en que eh, los dirigentes, los presidentes, y sus ministros, ¿no? unos buenos, otros malos, otros regulares, porque definitivamente ¿no? Eh, no estamos hechos a su imagen y semejanza de Dios, eh, construían cosas para la gente. Yo todos los días estoy re haciéndole retweet a un trabajo hermosísimo que está haciendo Mario Buffone sobre las diferentes obras, ¿ok? Que hicieron los diferentes gobiernos democráticos, con todos sus defectos, con todo lo que tú quieras, ¿ok? Pero uh -huh. más defectos son los de ahora, obviamente. Y dime qué gobierno no tiene defecto y la mayoría, gravísimos defectos. Sí. No, es que el otro día lo hablaba yo también con Daniel Lara. Es que, por ejemplo, yo sé que el pacto de punto fijo ha sido sumamente criticado, pero es que gracias al pacto de punto fijo, Napoleón, había una continuidad de las grandes obras, hubo un pacto. Entonces, Guri es producto, por ejemplo, de la democracia. Este, el metro de Caracas, que ahora está destruido, no sé si has visto las últimas imágenes de kilómetros de vagones destruidos, puestos de, de, en un terreno, una cosa espantosa, y, y, y hablando, por cierto... Eh, Nicolás Maduro, de que va a rescatar el metro, si él fue uno de los que los destruyó. Este, El metro tuvo, tú sabes, hubo presidentes que lo paraban un tiempo y tal, y, pero, pero fue una continuidad. El, el Teresa Carreño fue una continuidad. No, y donde pasaba el metro, la parte de arriba de la ciudad, ellos la envejecían. Sí. Eh, el metro fue el gran cambio que vivieron los venezolanos por kilómetros y kilómetros. Fue algo hermosísimo lo del metro. Pero en cambio tú ahora pasas por la regional del centro y entonces ves unas bases gigantescas de lo que iba a ser el, el tren de Aragua, que por cierto lo único que logró fue poner un, a una banda ese nombre, y, y ahí no, no hay más nada, sino las bases, no hay, no hay rieles, no hay trenes, no hay nada, ahí está esa cosa horrenda, este, que por cierto era un contrato a los chinos. Y eso no, no lo terminó nadie, no sé ni cuánto costó, habría que averiguar cuánto costó eso que está ahí como un monumento a la desidia. Y al Yo propio. creo que lo primero que tienen que aprender los pueblos, nosotros los ciudadanos, es que por mucho que nos caiga bien y estemos muy molestos con los otros dirigentes que están aspirando a la presidencia, no podemos votar por un flautista de Amelín, por alguien que no ha ejercido el trabajo eh, social, que no ha estado, aunque sea de secretario en un ministerio para que sepa cómo funcionan las cosas es y que, que, yo... que además no se compruebe que tiene una vida privada decente porque si yo abandono a mis hijos si no quiero a mis hijos si le pego a mi mujer ok si, eh, si tengo eh, negocitos oscuros por ahí qué voy a hacer cuando presidente voy a ser un buen presidente voy a ser un desgraciado para todo el país. Eso es lo que ya. voy a hacer. O sea, ya. no podemos seguir votando por gente que no tiene experiencia. Pero bueno. Es que bueno, es que yo creo que ahí está la, la, el quid del asunto. Fíjate que lo que ha cambiado es el electorado y ha cambiado en todos nuestros países. Fíjate, Boris. Eh, ¿Cómo se llama el, el Boric, el que acaba de ganar en Chile? Nunca recuerdo el nombre de Pila. Uh -huh. Es un, un muchacho que reconoce que tiene un problema psiquiátrico, eh, que se medica, que está medicado, que tiene que tomar unos medicamentos diarios, eh, que bueno, que, que tiene preferencias B, que eso no tiene nada de particular, pero bueno. Este, yo lo que te voy a decir es una cosa. Mira, si un candidato antes, te estoy hablando de antes, decía que tenía problemas psiquiátricos y que se tenía que medicar, ese, ese personaje podía ser muy bueno, pero no podía participar en las elecciones. Diógenes Escalante. Diógenes Escalante, exactamente. Ahora, pero además, ponte tú que participara, yo te aseguro que el electorado no votaría por él. Aquí resulta que Boric ganó y por él votaron los jóvenes y votaron los no tan jóvenes. El tipo arrasó, eso no es una... Bueno, una pero ruta. ¿y el peruano? Bueno, y el Cuando peruano... Chile, a pesar de todos los problemas que todavía sigue teniendo, ¿ok? Todas las manifestaciones, todos los saqueos, junto con Perú, eran los dos países de América Latina que más estaban avanzando económicamente. Entonces, hay un... Y bueno, se fueron no, a lo, votar exactamente por estos dos elementos. Lo que cambió es el electorado. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, por ejemplo, Boris, creo que ni se graduó de nada. Entonces, ah, bueno, yo voy a votar por el menos preparado, por el que además tiene unos problemas lamentablemente este, psiquiátricos, este, el que se medica. Tú sabes lo que es la presión de la primera magistratura. Tú sabes lo que es que una persona. Este, eh, medicada tenga que tomar decisiones este, importantísimas, a veces en emergencia. Yo te digo, mira, los pueblos deberían saber en manos de quién están poniendo su vida y su nación y su país y todo. Entonces, ahora, por ejemplo, vemos Colombia. Entonces, claro, te dicen eh, que la primera opción la tiene Petro, con el 25%. Este, yo digo, bueno, hay un setenta y pico por ciento que todavía no está decidido. Pero ¿cómo es posible que el 25%, después que ha vivido durante 50 años el terror de la guerrilla, el secuestro, el, el asesinato, vaya a votar, haya un 25% que quiera votar por un guerrillero que además en el año 85 fue partícipe de que tomaran el Palacio de Justicia y mataran a 101 personas? Fue, fue un desastre, él no estuvo realmente en el ataque, pero no estuvo porque lo agarraron dos días antes con, eh, con, por, con unas armas y entonces era porte ilegal de armas y estaba preso, pero el M-19 fue el que se encargó de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo el electorado este, no, no, no tiene discernimiento en esto que yo te estoy diciendo? A mí me preocupa, que el electorado ha cambiado. Bueno, y los mexicanos con López Obrador, que bueno, ha dicho desde hace muchísimo tiempo que a quien él admira es al chulo de la, de la política del siglo XX, como fue Fidel Castro. Bueno, te estoy diciendo, cambió el electorado. Uh -huh. Y si a eso le sumas, que además es que cambió el electorado, o parte de él, entonces tenemos ahora unas máquinas. Que son las que cuentan los votos y las que te agarra el voto. Y entonces nunca sabemos realmente quién votó por quién y cuántos votos hay. Y siempre hay un, 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 un factor de fraude, pero no arreglamos el problema. Ahí está el presidente Pastrana este, a, eh, denunciando el tema de, de Indra, que se ganó una licitación, bueno, participó únicamente él que se la otorgaron a dedo el 29, el 29 de diciembre en plenas festividades para el conteo de los votos. Entonces, anda pidiendo, o sea, qué es lo que pasa, pero además el registrador, el señor de apellido Vega, funcionaba años atrás como un relacionista pública de Indra. Oye, ¿y qué cosa? Él es el que otorga la buena prueba a Indra. Entonces, mira, nosotros conocemos mucho de eso. Entonces, el electorado que está confundido, más estas máquinas y esta cosa tan extraña, tú dices, bueno, mira, como dice Enrique Aristigueta Granco, hay que repensar la democracia, porque estamos permitiendo que se instauren los totalitarismos, los dictadores, los tiranos, llegando con las herramientas de la, de la democracia. Sí, pero también hay que redimensionar y revisar. Las ideologías imperantes durante el siglo XX que dieron resultado, y los partidos políticos estalinistas, porque todos son en su gran mayoría estalinistas verticales, ¿okay? y eh, que los demócratas y centroderechas ¿okay? denuncian de ese cuento infantil que para mí copiaron de la de la Biblia. Pobrecito el pobre porque es pobre. No importa que tú seas un delincuente, pero a la hora de morir si te arrepientes, aunque seas Hitler o Stalin, si estás arrepentido, tienes la oportunidad de ir al cielo. Entonces, y que además, Estados Unidos tiene la culpa absolutamente de todo de todas las meteoras de pata que van a hacer ellos y de lo que hacen a propósito, porque lo que son es una banda de delincuentes que llegan al poder para hacer negocios y para enriquecerse. Entonces, hay que desenmascararlo y decirle, mira, sí, en el capitalismo te puedes encontrar con un jefe que es un vagabundo, que es un explotador, ¿ok? Pero en los países capitalistas democráticos, existen los sindicatos y quienes escogen a los representantes de los trabajadores son los propios trabajadores. si por casualidad ese representante se vende al jefe, ok? sáquenlo. sáquenlo si no lo quieren sacar por las buenas, sáquenlo por las malas, porque él es el que está ahí para defenderlos a ustedes. eso no sucede en una dictadura eh, de izquierda. Y tú llegas y asciendes no por tus propios méritos, sino por tu capaz, capacidad de adular al que está por encima tuyo. Entonces, al principio, a lo mejor la gente no se lo cree, porque a lo mejor no ha vivido en esos países, aunque haya escuchado gente que huye de esos países, y eso es imposible. Porque además mienten con tal descaro. Bueno, la Ortega Díaz no está diciendo que ya no hay ninguna prueba de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, uh -huh. Acto ilegal que él, ella, haya, <laughs> ella haya hecho. Pero, pero Putin no está diciendo que no, que él no va a invadir, que eso es para proteger a, a, la, a, a Rusia, sí. que son los norteamericanos y los europeos los que están generando esta crisis mundial. Y ya dio la orden de invadir. Sí, mira. Este, yo creo, como tú, que hay que revisar la, los propios partidos, pero hay una cosa que a mí pues, me ha entusiasmado mucho y que empezamos con eso en este programa, y es que yo estoy llegando de Bogotá, del primer encuentro regional del Foro de Madrid, titulado Por la Democracia y las Libertades. La, la Fundación Dicenso es la fundación que promueve esto. Y para los que digan, sí, Vox tiene relación con la Fundación Dicenso, por supuesto. Y el, el, el foro lo abre precisamente Santiago Abascal a través de un video porque no podía viajar. Acaban de terminar las elecciones en, en Castilla y León y bueno, todo lo que está pasando en España. Este, y, y, y yo creo que una de las cosas que yo le admiro a ese partido es que está diciendo las cosas que son, que por lo menos que, las que a mí me gustan, este, son pro vida. No pro aborto, eh, quieren, quieren defender eh, a España como una totalidad, están en contra de los separatistas, eh, este, creen en la empresa privada, creen en la meritocracia, por supuesto que creen que hay que ayudar a los que menos tienen por un tiempo, pero para darle la, el chance, la oportunidad. Eh, creen en Dios, y yo soy una creyente en Dios. Creen en la cultura eh, occidental y la cultura occidental está basada en principios judío-cristianos. Yo sé que tú a lo mejor me vas a decir, bueno, yo no soy, yo no soy creyente en Dios, pero sí, pero sí estás claro en pero que no hay sí que soy matar. Creyente en Dios. Bueno, no, yo no lo sé, te estoy diciendo, pero, 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 el que no crea, vamos a suponer, el el no creyente en Dios sabe que no debe matar, que es uno de los mandamientos cristianos. Este, sabe que, que no le debe hacer al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Es decir, no robe porque a ti no te gustaría que te robaran. Entonces, bueno, mira, eh, siento que este es un partido que además no tiene ninguna vergüenza en decir que es de derecha. Eh, y, lo, y dice porque es de derecha. Bueno, en, entre otras cosas, porque no es de izquierda. Porque hay quienes me dicen que, bueno, que esos son carteles, ¿no? Eso de izquierda y derecha son carteles. Bueno, mira, sí. Son carteles que puso la izquierda. La izquierda dijo que era de izquierda y que todo lo que no era de izquierda era de derecha y era horrible. Y yo pienso, luego de haber vivido 23 años el chavismo, yo siempre me decía que yo era de centro. Pero luego de haber vivido esto, yo digo que soy de derecha. Sí. Porque si la izquierda es este horror y la izquierda es Cuba y la izquierda es Nicaragua y la izquierda es Lula y la izquierda es Ego y la izquierda es Castillo, y la izquierda es Boric, mira, yo soy de derecha, claro. Entonces, este, yo vengo muy entusiasmada porque este, estoy viendo una, un esfuerzo de unir voluntades, no solamente partidos, sino voluntades, ciudadanos. Deportistas, intelectuales, artistas, de todo, de todo el continente, o lo que se llama Ibero, Iberoamérica y la Iberoesfera, este, para luchar contra el Foro de Sao Paulo. Que no es, ellos se presentan como una organización que reúne este, movimientos y partidos de izquierda, pero que realmente lo que es un conglomerado criminal. Donde además están escritos la FARC y el LN, por cierto, que me contaban allá, no lo he revisado. Voy a ver si lo reviso esta noche, que en la página del foro han borrado al LN y a la FARC y han borrado otros grupos. Ellos están tratando de lavarse la cara, pero yo tengo impreso quiénes son los miembros fundadores y quiénes seguían hasta su mes, <laughs> que no, ninguno estaba eliminado, al contrario. Entonces, este, esto te lo digo porque, bueno, mira, hay una, siento que hay una, un despertar en la conciencia de muchos de que efectivamente esto es un, una organización que además se financia eh, de, de manera importante con el narcotráfico y que lo que quiere es llegar al poder, sus miembros lleguen al poder para seguir dominando las rutas del narcotráfico. Por eso necesitan Colombia, que además es una salida extraordinaria al Atlántico. Por eso su empeño con Honduras, que por cierto también cayó en esto. Y así van, ellos han ido avanzando y han ido avanzando, pero además avanzan y se quedan. No son demócratas. Ellos no creen en la división de poderes. ¿En qué anda la señora eh, de Celaya, Castro de Celaya? Ya está. Como no le aceptaron la constituyente. Ya andan montando, ya, ya prácticamente es, está listo el decreto del poder popular que nosotros vimos en Venezuela y que déjame decirte, me lo leí, es una copia al carbón de lo de Venezuela. ¿Para qué? Bueno, porque si no puedo, no me permiten la constituyente para cambiar las instituciones. Bueno, déjame ir metiendo el poder popular. Y entonces el poder popular es eh, ONG fundaciones, gente que hace las veces de poder. Y que empiezan a molestar al resto, pues. Entonces, este vi en este foro primero estaban representantes de casi 25 países. Habían representantes de Honduras, de Perú, de Cuba, de Venezuela, eh, de España, de Portugal, de Estados Unidos, eh, de, bueno, de todas partes, de todas partes, de Brasil. Y me pareció tan interesante escucharlos a todos en la necesidad de un contraforo, de que había que unirse, porque mientras ellos trabajan en conjunto, la derecha o la centroderecha cree que solita se puede eh, defender. Y eso no es verdad. Ahora, ¿qué ha pasado, Napoleón? También no hay un Estado, uno solo, que diga, mira, yo voy a la lucha contra esto, porque esto, esto son luchas de Estado, vamos a estar claros. O sea, esto tiene que ser un gobierno que diga, ya está. Tuvimos un, una posibilidad con Piñera y más bien se angustió cuando... Le empezaron las protestas vandálicas. ¿Y sabes cuándo empezaron las protestas vandálicas? En el año. cuando se enfrentó al foro de Sao Paulo y a Venezuela. ¿Y se echó para atrás. ¿Y tú no te puedes? Bueno, echar para pero atrás? es que se echan para atrás porque les alborotan el país, les saquean y queman el país y nadie los ayuda de afuera. Sí. Ningún otro gobierno. Los ayuda realmente, sino bueno, se están dando declaraciones. Pierdes, tú en contra, pierdes la pelea de Napoleón cuando tú tienes eh, protestas vandálicas y te dicen que hay que hacer una constituyente y tú dices que sí. Bueno, está bien, vamos por la constituyente. No, pero si nosotros. ¿Tú crees que tú y yo no sabemos de constituyente? Solucionó algo. La constituyente no soluciona nada. Lo empeoran todo. Entonces, pero pero cuál no ha fue el resultado. O sea, no Quieren hay. hacerlo y la, ya empezaron a hacerlo. Porque es urgente. Bueno, es, esto es lo que, fue el primero. El primer encuentro me parece sensacional todo lo que oí. El compromiso de, 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 de todo el mundo. Pero además de eso, en medio de esto, a Petro no se le ocurre otra cosa que atacarlo y destrozar el hotel donde estábamos reunidos. Caerle a piedra. Y amedrentar, que déjame decirte, te voy a decir una cosa y te lo digo de verdad. Ahí no se asustó nadie. Eso no se paró nunca. Ahí estuvimos, es más, yo era la maestra de ceremonia. Y entonces lo dije, miren, hay una, unos vándalos atacando el hotel si oyen eh, lo, los ruidos, porque se, se oían. Pero aquí estamos. Esta es la respuesta de la izquierda a esta reunión. Esta es la respuesta de la izquierda a la, al debate de las ideas. Porque, ¿Por qué en Colombia? Porque, ¿Por qué se hizo en Colombia? Porque Colombia da unas elecciones ahora en marzo. La primera vuelta, por lo menos. Eso es lo bueno que tiene Colombia, por otra parte. ¿no? Uh -huh. Que tiene dos vueltas. Sí. O sea, que en esta primera vuelta aparentemente va a estar parejo el 1 y el 2, ¿okay? eh, porque los movimientos democráticos tienen soporto cientos eh, candidatos, que es otra cosa que no entiendo, de nuestros países, pero eh, después tienen que ir y después es de suponer que se, se van a unir todos contra el enemigo común. Claro. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que me encantaba ver ese auditorio lleno y nadie se movió. Pero una cosa que quiero saber: Dígame. Bonito. Llegaron a una conclusión que es lógica, que hace tiempo tenían que haber llegado a esa está conclusión. Está bien, yo, yo estoy de acuerdo. contigo. hace tiempo el foro de Zapala Paula está funcionando y le está de... funcionando bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Ah, pero. ¿qué Eso tenían cosas que haber concretas? llegado hace tiempo, pero por fin alguien lo hace. Claro, pero ¿qué cosas concretas. ¿Qué, ¿qué tarea tienen cada uno de ellos para que eso sea una realidad lo más rápido posible? Bueno, mira, eh, activarse, ya se activaron, firmaron el, eh, la carta, oye, que la tenía y se la llevó mi marido, como te decía antes de que entráramos aquí, firmaron uno, una carta para comprometerse en trabajar conjuntamente en la formación de grupos o de un grupo en cada país para todos conectarse y trabajar en conjunto cuando se, le, cuando se ataca la democracia y la libertad. Que es exactamente lo que hace el Foro de Sao Paulo. Uh -huh. El Foro de Sao Paulo, mira, el grupo de Puebla que hizo hoy. Hoy sacó un comunicado apoyando a Piedad Córdoba. Uh -huh. A Piedad Córdoba, que su asesor principal, que no estuvo con ella dos días, Sino siete años, confiesa ahora que la señora Piedad Córdoba negociaba con los secuestros, con la libertad de los secuestrados, para que los soltaran en el mejor momento, por supuesto, buscándolo ellos. Hizo retrasar para, el, la, para su, la liberación su, de Ingrid Betancourt, ¿no fue? Y la retrasó, uh -huh. y la retrasó porque no convenía. Pero lo que sí le convenía a ella era que la mamá de Ingrid Betancourt le pagara los viajes a España, a Francia, a, a, a la OEA, a la ONU, para que le pagara los viajes donde aparecía Piedra Córdoba pidiendo la libertad de, de Ingrid y ella la estaba trazando. Es que son así. Es que son unos bandidos. Ah, es que está... eso me recuerda a lo que a otra cosa que quería hablar y se está haciendo largo. Porque además sé que estás agotada, cansada y te juré que iban a ser 20 minutos. Sí, Hace pero ya llevamos como una hora. Pero está sí. muy interesante. Eso me recuerda las declaraciones de Luis Ortega Díaz. Mira. ¿Cómo que... puede probar Luis Ortega Díaz siendo el fiscal de la narcotiranía? ¿Ok? Que es inocente. A mí lo que que me no es una más... delincuente. Mira, a mí lo que me parece más grave el tema de Luis Ortega Díaz es que haya dicho que no se puede probar. No haya dicho, no, no dijo, no lo cometí. Lo que dijo es que no se puede probar. Eso es verdad. Es verdad que es, dijo eso. Eso es lo que a mí me parece más grave, este asunto. Déjame decirte que yo, porque yo, yo soy honesta. Eh, primero, yo creo que este es un tema que, que sabe en profundidad una persona como Tamara Suju, por ejemplo. Esto es un tema que sabe en profundidad un hombre como Iván Simonovic. Yo no lo manejo en profundidad. A pesar de que fui llamada por Luisa Ortega Díaz luego del 11 de abril para que yo declarara en contra de Brewer Carías por una columna que yo escribí y en la cual yo narraba eh, la el, el, el angustia que había dentro de Miraflores o, perdón, dentro del Ministerio de Defensa y en la cual se veía a Bruer Carías este, ahí sentado escribiendo unos papeles y tal por eso me llamaron a declarar para que yo dijera que Bruer Carías estaba metido en la conjura, en lo que ellos creían que era una conjura, que para mí era el rescate de la democracia ¿ok? y yo jamás dije eso, pero no, eso no fue lo más grave lo más, lo más grave, que esto es una tontería. Pero te cambió la declaración. Me la cambiaron, pero a yo la también, leí. A mí ella misma cambió, pero tenía a Ortega como juez, como Ajá. juez, como abogado, que había sido profesor de ella. Y yo estaba presente conmigo, usted miente, él no dijo eso. No, no, bueno, fue un error. Usted perdone. Bueno, era, ti, es una cobardona de primera. Pero a ti te pasó una cosa muy buena que te dejaron entrar a tu abogado. Mi abogado era el doctor Jesús Petit de Acosta, mi suegro, ex procurador, y él es el que me acompaña y no lo dejaron entrar. Pero claro, él me dijo: usted lea, usted no se va de ahí sin leer. Y si usted cree que lo que está ahí usted no lo dijo, usted lo dice. Y efectivamente, me habían cambiado como dos párrafos y dije: Lo lamento en el alma, pero esto yo no lo dije. Yo no, yo no dije nada de eso porque yo no estaba en el sitio. Lo que estaban eran mis compañeros que me lo narraron. Y algunas imágenes que se transmitían y yo las veía. Y otras que no se transmitieron que también vi. <laughs> ¿Ok? Pero yo no dije eso. Ese es el, el único, eh, digamos, eh, encuentro que yo tuve con ella mientras fue fiscal. Ahora bien, te digo, cuando dejó de ser fiscal y llegó y dijo todo lo que dijo y estuvo en Colombia y entonces se presentó en, en, el, en el juicio contra, contra Maduro, a mí me pareció estupendo. Pero ¿cómo no me va a parecer bien? Claro, pero tiene usted también que presentarse ante la justicia. Usted tiene que presentarse, porque pasaron muchas cosas durante su administración. Ahí hay uno, hoy por cierto, murió uno de los, de los, Policía. metropoli, de los policías metropolitanos. Uh -huh. Y esos están presos por usted. Y murió uno. Entonces, mira, te digo de verdad, yo, yo no soy una especialista en Luisa Ortega Díaz. Pero lo que yo sí sé es que se necesita justicia. Claro que sí. Y tiene que haber justicia y se tiene que presentar a la justicia. Otra cosa interesante uh -huh. es que eh, solemos ver todos los defectos de los dirigentes de oposición. Todos. Uh -huh. Y no hablamos o no solemos hablar de los delincuentes y de la banda que esté en Miraflores. De cómo piensan, cómo reaccionan y cómo están peleados y se odian entre ellos, porque como el dinero es lo único que les mueve y el poder, pero para hacer dinero, el único que les mueve, uno ve cómo se traicionan. Es impresionante. Lo de Alex A. trabajando para la DEA, por un lado, ¿no? Lo de el tuerto este que. Andrade. Andrade, que Chávez lo dejó tuerto y le. le, le Cómo se llama y lo metió en la delincuencia y en, la, en los millones. Eh, cómo trabajaba también, eh, cómo se entregó a la justicia todos los datos que tenían. Es algo impresionante porque además, como no tienen valores, entonces también es más fácil una vez que renuncian o que les da, o, o lo que lo hacen o por miedo o porque algo les pasó con el Diosdado Cabello, con el Maduro, con el otro y demás. ¿Cómo lo dicen todo? Es impresionante. Mira, yo la verdad es que tengo 23, ¿qué 23? Mucho más desde el 94, hablando todo lo que sé de esta gente. Yo cuando vi a Hugo Chávez aquel 4 de febrero, yo dije, mm. qué desastre. De verdad que, no sé por qué, quizás porque en mi casa se habló mucho siempre del tema sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Mi papá era uno de los que decía: aquí viene una bota militar por años, ojalá y yo viva lo suficiente para verlos derrotados. Y nunca se me olvidará cuando se murió. Estaba en terapia intensiva, se murió muy bravo, no se quería morir, la verdad. Y nunca nos imaginamos que se iba a morir. Este, él me dijo hija, yo luché para, junto con muchos, para regalarles a ustedes 40 años de democracia. No dejes de luchar para que tus hijos puedan conocer la democracia. Y yo le dije, te lo juro. Por eso yo sigo en esto, porque yo tengo un compromiso con mi papá. Este, pero... Cuando uno ve las traiciones de las filas de uno. Oye, Napoleón, eso, eso es muy duro, porque yo de los chavistas me espero todo y más, lo peor de lo peor, pero de los de uno, de los que a uno le dio la confianza, de los que uno pensó que, que estaban en la misma línea y de repente darte cuenta que estuvimos muy cerca de lograr cosas, pero que las echaron para atrás. Desde las filas de uno. No, Napoleón, eso no tiene perdón, la traición no tiene perdón. Yo no perdono a los chavistas, yo los quiero ver a todos presos. Sé, sé de lo que son capaces. Nunca me engañaron. Pero los míos me engañaron. Y nos traicionaron. Entonces, yo la verdad es que soy muy dura con ellos, porque eso no lo tolero. Yo no puedo perdonar a un Henry Ramos Ayú. Yo no puedo perdonar a un Capriles que nos mandó a bailar y que sigue echando la batida. Yo no puedo disculpar a Leopoldo López a pesar de que estuvo en la cárcel porque luego se entendió con Michael Moreno y, y Padrino y una cuerda de bandido. No, 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 no. No, yo no los apoyé para eso. Yo los apoyé para salir del sistema y resulta que ahora descubrimos que ellos son parte del sistema. Entonces mira, como son parte del sistema son lo mismo y tienen, tenemos que hacer las críticas y abrirle los ojos a la ciudadanía para que entienda. ¿Y por qué crees que cambiaron tanto? En el caso de Capiles, que también estuvo preso, Porque eh, que la corrupción, tuvo una, todo lo una historia bien interesante, el más joven que llega a, a, al Congreso Nacional, eh, amado por multitudes como candidato de oposición, eh, y lo mismo Leopoldo López, era un líder eh, de toda la oposición y estuvo preso. ¿Por qué crees tú que cambiaron? Bueno, yo creo que Capriles nunca cambió. Capriles llegó a, a ser diputado porque su papá pagó por el puesto. Y luego, lamentablemente, este, para llegar a la presidencia del Congreso faltaba un voto. Ese voto era el voto de, precisamente del partido de Salas Romer. Y Salas Romer no estaba dispuesto a que el presidente de la Cámara de Diputados fuera un copellano. Eh, quería un independiente. Y cuando, y, el, y cuando el independiente que estaba por la fila, electo en la fila de era Capriles, dijo que se era. Así que ahí, que yo lo quiero muchísimo al doctor Salas Romer, ahí hay un, una cuota. ¿no? de por llegó para después entregarlo porque le entregó al congreso no 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 hizo mayor cosa para defenderlo así que bueno cuando un muchacho de veintipico de años eh, llega a una, a una, a un listado de quinto por el estado zulia que no lo conocía este, y, y el, el, el puesto número cinco era un puesto salidor por cierto en aquella época bajaron del puesto a guanipa a juan pablo guanipa lo bajaron del puesto para ponerlo a él que era un desconocido entonces, mira, tú no puedes aspirar a que él sea distinto. Llegó de una manera irregular y entonces es una persona irregular. Y, y de Leopoldo López, bueno, mira, este, a veces la gente es víctima de, de eso que llaman, eh, eh, cuando te secuestran, eh, no, no, no me acuerdo la palabra, eh, sí, no se sé llama. qué cosa, Estocolmo, Ajá. el síndrome, el síndrome de Estocolmo yo no sé este en qué se convirtió dentro de la cárcel eh, pienso que creo que él tenía conversaciones eh, con un sector del régimen y les creyó por eso se entregó eh, pensando que iba a salir libre y además con una idea de que para ser presidente había que pasar por la cárcel. No, para ser presidente hay que sacar a los dictadores, a los totalitarios, a los tiranos. Y luego este, hay otros muchos que, tú sabes que la corrupción todo lo toca, entonces primero quieres un carrito, después quieres un apartamento, después quieres una casita. Y esta no es una corrupción cualquiera, la de este régimen. Este es un régimen que se basa en el narcotráfico. No lo digo yo, lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que le ha puesto precio de 15 millones de dólares a la cabeza de, de, de Hugo Chávez y, y a la de, perdón, a la de Nicolás Maduro y también a la de Diosdado Cabello y a otros. Ellos, lo, ellos mismos hablan del cartel de los soles. Entonces, este, de que, de, de, cuando tú entras en la corrupción, mira, tú primero eh, te robas, 100 bolívares, pero después te robas un millón. Y después te dice, mira, pero un negocito aquí vamos a pasar esta gasolina aquí de mentira y tal, esta gasolina aquí la pasamos. Y después te dice, mira, pero vamos a pasar hasta, hasta las playas de Sucre estas esta panelitas. Y te vas metiendo. Y como entonces ahora yo quiero eh, que mi partido crezca y entonces este, quiero candidatos y tengo que pagar las campañas, yo nunca había visto, y te lo digo porque mi familia me pasaba la, los videos. Nunca había visto yo tanto afiche de la llamada oposición este, como en esta campaña última que hubo. Y eso cuesta real, Napoleón. Ahora hay un partido que se llama Fuerza Vecinal. Por cierto, que me dicen que es de Raúl Gorrín. Bueno, todos esos alcaldes de la Gran Caracas eran de Fuerza Vecinal. Ah, porque no son de Primero Justicia, no son de Voluntad Popular, no son de Ades, son de Fuerza Vecinal. Es lo mismo todo. ¿Y quién lo financia? ¿Un corrupto? Eso es lo que pasa. Pero entonces yo no puedo perdonar eso. Yo por supuesto que no le perdono nada a un chavista, pero a los traidores tampoco, a los traidores menos. ¿Qué es lo bueno de todo esto, Napoleón? Que ya sabemos quiénes son y dónde están. Y que hay que ponerlos de lado. Y que también tendrán que pagar, pagar sus su, su culpas ante la justicia cuando llegue la justicia. Ahora, son cómplices de lo mismo. Si tú pactas con un régimen que además es miembro del Foro de Sao Paulo, que se entiende con él, tú eres parte de lo mismo. Del narcoestado, de la corrupción, del relajo, del asesinato, de la tortura, de la cárcel, de la persecución. Eres cómplice de todo eso. Napo. De verdad que están, muchísimas gracias. Están 20 minutos, pero no te puedes quejar. Bueno, tan, tan, tampoco te tapé la boca. Eso es no, no la tapamos porque hablamos los dos. Eso es verdad. Fue muy, eh, muy bueno y de, de nuevo te vuelvo a dar las gracias porque sé que estás agotada del viaje, ¿ok? Eh, contigo, que acá siempre estaría, contigo siempre es grato conversar. y estaría me... feliz durmiendo a esta hora. No, chico, ¿tú sabes lo que voy a hacer ahorita? ¿Qué? Porque estaba viéndolo antes de conectarme. Por eso te dijo, te dije en tres minutos. Estaba viendo una serie que me encanta, pero que me fui y no la pude ver, que se llama Inventando a Ana en Netflix. Yo te la recomiendo. Pero no es un drama, ¿verdad? Porque para dramas. Con... Hágame caso y véala. Es una serie, véala. Se la recomiendo a todos porque la estoy disfrutando enormemente. Y yo te voy a recomendar una que creo que está en HBO o en Netflix, Ajá. que es una dura 10 minutos cada capítulo. Que, no es, eh, que se llama conexiones. Me lo, me lo dijiste y la voy a ver. Yo lo anoté. Yo excelente, lo tengo pero excelente, conexiones se llama. ¿okay? Sí, me, me lo dijiste, lo voy a ver. Pero déjame terminar esta de Ana, ¿viste? Ok, Nitu, de verdad que muchísimas gracias, ok. No, gracias a ti, besos y abrazo fuerte Saludos a Ángel, a la familia. Y bueno, seguimos en contacto. Igualmente, seguimos en contacto. Chao, hasta luego.